Chavales, vamos a ver si podemos hacer un par de carreritas hoy. Que por lo que veo, hoy nos toca correr en Suzuka de noche y 18 grados. A ver, setup nuestro. Uf, no me acuerdo de cuánto era. Creo que era bastante más alto, entonces subiré, yo que sé, un puntito Sí, el único a ver qué servidor me que encuentro. está. A mí me sale de día. Sí, 28, 31 grados Celsius. tenemos aquí con nosotros a Gerard, que también está haciendo directo. Que mueva esto un poco. Ahí está, yo creo que por ahí. Que no iba a hacer directo, tío, que ha sido así corriendo, ¿sabes? ¿Era este el setup, tío? ¿Qué hice ayer? Sí, debe de ser ese, no tengo otro. Pues no sé, vamos a. Vamos a correr a ver. ¡Epa, Gerán! Ya tienes todo listo. Creo que sí. Lo que pasa es que 18 grados, no sé de cuántos grados puse el setup mío, ¿sabes? Hostia, a mí ahora en pista está 28 temperatura y 31 en pista. La mía Cuidado. 18, 18. Ya, pero no estamos en el mismo server, ¿eh? No lo sé. Yo estoy en Iron, no estoy en. Ah, vale. A lo mejor al ser rookie o esto te puede cambiar, ¿sabes? Vale, no, pensaba que estabas entrando en el casque hecho de Olds, ¿sabes? Ah, no, no, no. Estoy en Low Fuel, que también. Uy, bueno, que me he comido la curva. Estoy haciendo directo. Al final me he animado. Vale, yo estoy aquí, estaba en el servidor este de. Que has hecho de Olds. A ver si puedo subir, creo que me falta alguna carrera para subir a plata. He puesto el setup de Suzuka en Paul Ricard, a ver si podíamos mejorar algo, tío. Me ha hecho que me acueste. De antes. Guau, de noche cambia un montón esto, ¿eh? Y a ver si puedo salir yo ya de rookie. Mancha, la verdad. Que yo también me he metido aquí sin entrenar ni nada y estoy en Split 1. Y encima con 60 litros, ¿sabes? Haciendo quali con 60 litros, voy apañado. Nada, no llevo, no llevo. Gustando las presiones. Bueno, las presiones yo creo que más o menos. Pero entrar así a lo loco tampoco es muy buena idea, por lo que veo. Creo que lo puse a uno, tío, ayer. No sé por qué lo tengo diferente hoy. Así mismo, a ver esto. Estoy mirando que no tengo graduada ni la cámara, tío. La he puesto así del tirón, ¿sabes? Con la puerta abierta. No empecé nada. Está todo apagado. De noche está complicadita la cosa, ¿eh? Es muy diferente de Hostia. un
te tienes que saber todas las referencias de memoria, tío. O sea, conducir de memoria muscular, ¿sabes? Montmeló aún, que me lo sé perfectamente, pero Suzuka, que tampoco me hace mucha gracia. No me lo esperaba esto. A ver, mira, si ahora te acabo de poner la cámara, ya qué guapo está tú. ¿No me has visto? Con tanta luz se me ve hasta la barba, tío. Uy, uy. No, empiezo vuelta ahora. Podré dar dos, creo. Si no estoy ni cómodo, tío, ¿eh? Epa. Hostia, la del calamar te la hacen aquí, ¿eh? De noche. Sí. De noche se nota muchísimo. Hombre, el Kaitor, tío, ¿cómo estamos? ¿Cómo llevas tu liga de Top Eleven? Ah, aquí, bueno, un día sí. ¡Hostia! ¡Quiero mi bocadillo! Ese primazo, tío, muchísimas gracias, tío. Vaya, he perdido la vuelta. Muchas gracias, tío. ¿Cuánta gente sois, tío, ahí en el... en el campeonato tuyo de... Top Eleven? Ah, tranqui, si es de pachangueo, tampoco me... Si fuera oficial, pues aún sí que estaría más centrado, pero... Esto va bien para entrenar un poco el tráfico, circuitos que a lo mejor no tienes del todo rodados. Por ejemplo, de noche no suelo rodar nunca, pues me va bien para rodar de noche. Sí, hombre, si fuera con mi coche, pues aún. Pero siendo un videojuego, te estampas y no pasa nada. Con el BMW me la juego más que aquí, la verdad. Bueno, mira, con la broma, tío, 0-1-1, primera vuelta, eh. Porque hay que asegurar una vuelta, tío, al menos. O si la aseguro, claro. Estoy perdiendo de tiempo por derrapar. Vaya, pues no tenemos vuelta de cuál es. O me da tiempo a pasar, creo que me da tiempo a pasar. Es que no veo en esa curva, tío. No veo. No veo bien el piano. Le faltan luces al coche. A la de debajo del túnel, el puente. Antes. ¡Guau! Pasa, pasa, neno, pasa, neno. Sí, le tengo que poner focos de rally, tío. Una buena parrilla ahí de faros, ni que fuera un sub. O un patrol de estos de montaña. Viene otro en vuelta. No, pasa, pasa, chaval. Y ahora esto, por dejar pasar no llego yo. Así se enfrian un poco las gomas, que las llevo bastante altas. Parte izquierda.
Va, a ver si puedo hacer una vuelta, tío. Al menos no salir último, que... Jodido de salir por la mitad, imagínate último, ¿sabes? Bueno, daremos un poco de espectáculo. Adelantando coches. O que te den en la primera curva. También es otra opción. También es otra opción, sí. Uy, que pierdo el coche. Bien, no me la comí ahora. Que pierdo un montón, en la horquilla. En la horquilla pierdo por lo menos 2-3 décimas fácil. En la aceleración. No, 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 no me digas esto, no me digas esto. Pues salimos últimos. Qué putada, tío. A ver, 202, yo creo que habría una. Pues no venía mal, ¿eh? Yo soy el único que no ha hecho crono, tío, qué penoso, tío. A ver, configuración. Impresiones. De la parte de la izquierda se subían bastante. De aquí lo voy a dejar así. Ah, hostia, la gasolina, eso sí. 50 litritos. A ver, voy a guardar esto con 18-18, tío. Porque, y que no ponga motor now, que no estoy en este campeonato ahora. A ver. 18-18. A ver, guardar. Seguramente las presiones se van a ir a tomar por culo en carrera. ¿El qué, Gerard? No, que es posible, es posible. Sí, porque... Creo que me marcaba 28 y he dado dos vueltas solo y he bajado dos puntos, creo. Sí, sí, seguro que se te va más. Porque hasta 3 y 4 vueltas no se estabiliza. Lo bajamos un par de puntos. Hemos venido a jugar, ¿no? Hostia, tengo unas ganas ya de empezar a correr de nuevo el domingo. Ah, ¿qué tal vas de ritmos? Dice Aitor que tengo que creer en Jesús. Ah, yo creo en Gerard, que es el Iniesta del equipo, tío. Si Gerard me dice baja, yo bajo presiones. Tú baja presiones. Sí, ahí está. Si Gerard me dice baja, yo confío. Eso sí, la temperatura de pista es la misma, ¿eh? De cuál es la carrera. Sí, sí, es la misma, la misma. Vale, vale. Gerard igual a Jesús, pues más o menos. Es una persona que a lo mejor llega sin entrenar, le das tu coche y te hace por lo menos medio segundo más rápido que tú. Tampoco tanto, ¿eh? Se nos hace el modosito ahora. 30 segundos. Voy a subir al 7 por si acaso. 20 seconds. Vale, combustible bien, 650. Neumático nuevo. Sí, ¿no? Sí. Sí. 10 seconds. Uy, Chechu, al palo que no damos. Uy, va, que se me queda el cable enganchado.
Que tengo la impresora como bicho para el ratón, tío. ¿En serio te quedas a la siesta, cabrón? Venga, va, muchas gracias por pasarte, tío. Gracias por ese pedazo de Prime. A ver si le das caña otra vez al Top Eleven y te veo el directo, tío. Hay un chaval de aquí del pueblo, tío, Gerard, que tiene una liga en Top Eleven. ¿Una liga? Sí. ¿Qué es eso de Top Eleven? Top Eleven es un juego más de manager de jugadores de fútbol. Que tienes que ir haciendo fichajes, jugar la Champions, la Copa, la Liga, ¿sabes? Sí. Y ha abierto un server, supongo, y está haciendo competición ahí, como si fuera un campeonato privado de estos. Qué guay. Sí, está guapo. Bueno, yo estuve bastante viciado en su momento. Y desbloqueé el 100% del campo de fútbol, porque tienes que ir mejorando tu estadio para tener más... Que venga gente a verte. Instalaciones de... Para jugadores, ¿no? Para chavalillos y eso. Sí. Para hacer cantera y eso. Y la verdad estaba ahí. Qué chulo. Pasa que llegó al punto que lo tenía ya todo desbloqueado al 100%. Y dije, pues ya no juego más. Y se acabó el juego, ¿no? Sí. Eso me pasó también en ese de las cartas, ¿cómo se llama? ¿Clash Royale? Puede ser, no. Sí, no, tenía ya 4000 y pico copas o 5000 y pico copas, tío. Y llega un día, pum, me bajan 1000 copas de golpe o algo así. Y yo, ¿y eso? Y resulta que a cierto nivel te resetean las copas para que vuelvas a empezar en la Liga Master o algo así raro, ¿sabes? O sea, a partir de cierto nivel, cada X tiempo te bajan copas para que vuelvas a empezar en como en la liga alta, por así decir. Yo que me he pasado ya esto y me quitan copas, yo ya no juego más. Yo haría lo mismo. ¿Qué pasa? ¿No se mata nadie hoy o qué? Bueno, ¿y esos adelantamientos? Aquí hay uno. Guau, ya se matan. Vale, me dejas pasar, pues paso, no pasa nada. Guau, control de tracción, ¿eh? Cómo me ha parado. Si quedo último, también bajo puntos, ¿no? Supongo que... Sí, sí, claro, claro. Pero he salido último. Sí, pero aún así tú pierdes los puntos respecto a la otra gente en pista. Tú eres el número 24 de la sala, en orden de puntos. Este es tu dorsal. Tu dorsal es tu posición, digamos, dentro de la sala, que cambia cada vez. Tipo Gran Turismo. Gran Turismo hacía lo mismo. En la manufactura y todo eso. Pues tu rating es el 24 de la sala. Entonces, dependiendo de aquí perderás más o menos. Y vale, dependiendo de los que tienes arriba y por detrás. Vale. Y su número. Eso es complicado de calcular, vaya. Ya lo hace automáticamente. A ver si me hemos ganado alguna posición entonces. Ritmo hay, yo creo. Pasa que esta gente tampoco va lenta, ¿sabes? Uf. Aquí se hace un embudo guapo, ¿eh? Bueno, mira, he podido pasar a dos. Me falta uno, ¿no? Para no perder puntos en sí. No es exactamente así. Te falta uno para tu posición. Pero, claro. Y por detrás tienes, por ejemplo, al 14 le vas a ganar muchos más puntos que al 27. Por detrás.
porque el 14 no debería estar ahí. Claro. Claro, no es exactamente posición a posición. Por ejemplo, 26 que tienes delante te sacará más puntos que tú a él. En un rating peor iba por delante, ¿sabes? Más o menos es una cosa. ¿Por dónde te metiste? Uy. Uy, uy, que no había visto la arena. ¿En cuánto estamos rodando? Estamos rodando rápidos, ¿eh? A ver. 1-9. No está mal. No está mal para estar ahí en la cola de... por eso digo. Del split. Guay, no cabía el coche. No me hagas eso. Me voy. No. Claro, es que la puta que como voy, depende de la zona bastante más rápido que el de delante. Y por no darle ya te descoloca. El de detrás te pilla. Pues yo creo que puedo adelantar solo dos posiciones más con la tontería, ¿eh? ¿Eras otra luego? Sí. También me haré igual, pues. Guay, tío. Voy a probar a ver qué tiempo salgo con el primer coche ahora. A ver si te ponen de noche también. No, en la rookie no lo ponen. Tienes 3 horas diferentes, o 4. A las 10, a las 2, a las 4 de la tarde y a las 6. Y nada más. Eso baja todo lo mismo. Mira a ver cuántas te faltan. ¿Qué, en serio, tío? Hostia. Bueno, mira, al menos aún sí. Con el coche roto. Tío, ¿por qué no rota el mío? Tío, pero hago el lacito, ¿sabes? Intento girar y no. Uy, pero el de delante va roto, creo. Start 6. He hecho solo 6 carreras, aún me quedan 4 más. Bueno, esta noche le pegas un vicio y lo tienes. Y no la he acabado. ¿Y eso? Porque, ¿sabes? Después de la horquilla, esa curva derecha es tan larga. Sí. Y antes la has pillado tú. Hay como una chicane de motos ahí. En medio. A la derecha, ¿no? Sí, que no se usa. Sí. Pues ahí, tú que antes has pillado ahí, las dos ruedas del piano ese y te ha botado tan loco, pues me ha pasado antes. Hostia, qué putada, tío. Y no he salido vivo. Me he ido contra el muro 2 o 3 veces y el coche ya no arrancaba. ¿Y te quitan mucho de rating de ese, cómo se llama? No, porque era el último de la sala.
Me han quitado 4 puntos o algo así. Ah, bueno. Muy poco me han quitado. También estaba probando el Porsche. Es muy jodido de llevar, pero muy jodido. Mira que me gusta que sean nerviosos. Pues que el Porsche, pues, me da la sensación que tiene demasiado subviraje, tío. ¿Viraje? Subviraje no tiene nada. ¿No? Tiene pues sobreviraje, lo que tiene. Hostia, pues yo lo probé, tío, al menos en el modo historia. Ah, pero sin setup, ¿no? Sí. Vale. No, sin setup es. Sin setup lo veo un coche bien. Haciendo llevar, normal. Pero ahora que le pones un setup con tu fiple. Sí, me lo pillé en el modo historia, nada, probé un poco. Y tiene zambo la primera, que va, tío. No soy capaz de dar una vuelta limpia. Ya, pues si te pones un setup, por ejemplo, aquí en Suzuka, que lo tienes, luego en práctica, pones el Porsche con un setup y la primera curva no la harás nunca, pero nunca. Cada vez que entres te saldrá. Bueno, voy el 22, tío, estábamos el 27. Nada mal. Los 01. Medio segundito hay que bajar, ¿eh? ¿Con o sin chicán? Con chicán. Buah, salió muy mal de ella. Chulo, que la peña va rápida, loco, que. No, y además, si no cambian toda la semana, que la gente se lo entrena ya. Muy rodado, ¿no? Mi caso es que voy cambiando de coche cada día. Y el del lado de detrás tiene prisa, el cabrón, ¿eh? Ah, no, tienes el espejo quitado, ¿no? Sí. Vale, cuidado del coche. Lo veo por la cámara. Sí, porque te consume bastante gráfica. Sí. Lo de lo quité y ya está. También te pones menos nervioso. Yo si tuviera suficiente gráfica también lo llevaba. Ah, yo no. No veo un píxel con la cámara este de coche. Los gráficos son mínimos. En vez de ver un coche veo un cuadrado ahí con dos luces. Está jugando al Minecraft. Casi, casi. Madre mía, tío, cómo va esta gente, tío. ¿Cómo me meten a mí en este split? No, me he salido. Buah, es que no sé dónde está el punto de frenada, tío. Venga, ahí, segundo warning en una vuelta. Vale. ¡Ole! Buah, lo ha matado, Chechu. ¡Uf! Ahí me voy a llevar otro warning, no me jodas, ¿eh? No, y encima rompo, tío, por esquivarlos. Por esquivar a la peña, me estampo yo, ¿sabes? Todo lo que habías ganado ya. Sí, a tomar por culo. Bueno, la primera, el otro día tampoco fue muy bien. Pero si seguía por la derecha me lo llevaba puesto, pero el tío tiraba para atrás. Sí, no tenía pinta de frenar. No.
No tenía pinta, ¿no? Bueno, a ver si podemos mejorar al menos nuestro crono, ¿sabes? Y para la siguiente puedes dar cera. El primero está rodando en 59. Ya, increíble. Tienen que ser unos pros de los juegos. O sí, o tener ayudas, yo qué sé. Tengo que hacerme a la referencia frenada de esa curva, ¿sabes? De la chicane. Pero no tengo punto de frenada, tío. Mira que hay carteles, ¿eh? Sí, pero tengo una... Donde empieza el cemento, ¿sabes? De la derecha. Sí. Vale, sí, yo más o menos también está ahí. Justo ahí hay el cartel de 100 y el de 50. Donde empieza eso. Yo me fijo por ahí. Y tampoco lo voy a pillar al ritmo que van. O no sé, o se matan. Si no se estampan, no los pillo. Lo que no entiendo es que cada vez salgo peor de ahí, ¿eh? ¿De qué curva? Ah, la horquilla, vale. Sí, de la horquilla. A ver. Intenta bajar el TC cuando llegues ahí. Sí, sí, lo probaré. Yo lo hago siempre aquí. No lo bajo el TC para la curva. Muy buenas, perro. Hostia, perro fotosensible. Es un Opel Lopi. Bueno, esto viene en la página de Low Fuel, tío. Es un tipo, una página tipo e-racing. Que tienes puntuaciones globales y demás. Está bastante guay. A no ser que te pase lo que me acaba de pasar. Que se han matado unos y por esquivarlos nos hemos ido por el césped y bueno, hemos rozado el murete. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Vitros, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pasa que estamos en Split 1. Y aquí como mucho arañas décimas a la gente, pero no arañas segundos, así que no creo que los pueda pillar. Habíamos ganado en algunas posiciones, pues salíamos últimos encima por no hacer quali. Habíamos remontado unas 4 posiciones o 5. Así que nada. A esperar a que se acabe esta carrera y empezar la siguiente. A ver si podemos hacer una vuelta de quali. Y estamos un poco en medio de... del pelotón de pilotos. Llevas 50 horas en ACC y encantado. Uy, pues yo no sé cuántas llevo ya. Llevo desde enero y no sé cuántas horas llevaré, la verdad. Un montón. Te diría 200, pero es que lo mismo me quedo corto. Dice a mucho, tío, la Seto Corsa Competiciones. Yo que vengo, bueno, venimos. Vengo del Gran Turismo, de competir ahí. Y esto es otro mundo, tío, no tiene nada que ver. Sí, pero además aquí para ir rápido tienes que dedicarle muchas horas. Bueno, el online en verdad está muy bien, ¿eh? Si entras aquí en la página de Low Fuel, como te digo, tienes que sacar primero una pequeña licencia, que es dar unas vueltas a un circuito, y tienes que hacer un mínimo de crono. Entonces empiezas a competir con gente de tu nivel, y poco a poco vas subiendo hasta que encuentras un nivel, pues, igual que el tuyo, que es lo que me ha pasado ahora. Yo ahora mismo estoy estancado en un nivel,
que no voy a destacar en ninguna carrera. Si estoy en medio del pelotón, pues perfecto. Pero si me pasa como ahora, que por lo que sea te quedas detrás, no los puedes pillar. Ahora os miro, chicos, que aquí las curvas. Mira, estoy practicando ahora con el BMW. Sí. Y en carrera, 0.7. A ver, te vas demasiado rápido, cabrón. Sí, pero aún no me había salido con ningún coche esto. Y eso que el BMW le han bajado la potencia, ¿eh? ¿Eh? Que a ver, sí. Le han bajado la potencia al BMW. Está muy chetado el BMW. Muy estable y muy rápido. Sí, a ver, mírate lo de low fuel, tío. La verdad que... yo estoy muy contento. Aparte estamos compitiendo en campeonatos privados y más. Pero bueno, para hacerte las partidas aquí, si no tienes ningún campeonato privado, ni equipo, ni nada, la verdad que está muy bien montado. Uf. Esto de un turismo no pasa, por ejemplo, Vitros. Bien, tío, pasando bastante calor, la verdad. Ya de por sí hace calor, pues aquí el asiento cosa te hace sudar más todavía. Y el asiento este que estás aquí encajonado, pues... aún mal. Que está guapo tenerlo aquí, pero prefiero tener en mi coche, tío. La mierda de la ITV. Siempre dan por saco. Ah, yo flipé con el Porsche cuando hacía la de esta a fondo, Ah, sí. Yo hoy he corrido una carrera aquí y lo hacía a fondo, ¿Tú? Sí, sí. Joder, yo no tengo nada. Con el Porsche, Solo con el Porsche. Ah, vale, con el Porsche. Con nosotros. Hostia, le estás dando al Fórmula 1 ahora. Haz algún campeonatillo, tío, que hay mucha gente metida en el Fórmula 1. Ahí en Pistones conocimos a uno, sí, entró un chico, se llama Ángel, creo. Y entró y decía, hostia, mira qué crono ha hecho, tío. Y se ponía a lo mejor P5 del mundo o P1, ¿sabes? Decíamos, ¿en serio, pavo? Y ahora está en el equipo de Avanti, creo, de metiéndole caña. Pero hay un montón de peña, Organizar un campeonato, tío, te quita... parece que no, pero te quita mucha vida. Sí, ya te digo que si se nace. Lo bueno es que el chico entró y... no, yo quiero correr en Fórmula 1, este, lo otro. Y empezó a entrenar y de repente dice... chico, mira qué crono he hecho. Y yo, coño, a ver. Y me salía P10. Y yo, ¿cómo que P10? Y yo, hostia, muy bien, has quedado décimo en la carrera. Me dice, no, no. Que es crono mundial. Tío, la madre que lo parió, chaval, en un mes, tío. Yo no entiendo, macho. Hostia, yellow flag en sector, sector 3. Alguno de los de arriba se ha matado. Quedan dos vueltas. A ver si podemos apretarle un poquito. Y rodar en 0-1 otra vez.
Hostia, ojo, que gracias a estos juegos, tío, me puse a hablar con un holandés ahí viendo la Fórmula 1 en Montmeló, eh. Lenguaje universal del motociclismo, o sea, del automovilismo, tío. Yellow flag. Undercut. Overcut. Hostia. Qué bueno. Le decía, hey, mi friend, mi friend. See you, see you. Y le pasaban los prismáticos, ¿eh? Hostia, qué bueno. Puto jefe, chaval. Haciendo amigos. Hombre. Publícalo en Twitter, Vitros, tío. Pues de verdad que hay peña, de verdad. Que... Hostia, el TC al 5, tío. Pierdo el coche por dos lados. Va, que acabe ya la carrera, tío, eh. Quiero empezar otra. Sin tantos problemas, tío. Uf. Hostia, ¿era un centro comercial eso? ¿El qué? Mañana hay evento en el centro comercial Can Dragó. ¿Dónde cae eso, Gerard? ¿Tú conoces? Can Dragó, no. Algo de la Porsche, estarán los... Ah, sí, es verdad, que estará... El mazazo este, ¿cómo se llama? El Zazo, ¿Zazo? O algo así. Sí, estará Zazo, ah, estará Josete, creo, está... Manuel Rodri. Borja Zazo. Bueno, estará el equipo de tope de gama, creo. Tope de gama, GTS 92. Hostia, pues estará Mario Soler por ahí. Sí, 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 hostia. Pues no, no va a haber mal ambiente, eh. ¿Barcelona? Sí, en Barna. ¿Cuándo? ¿A qué hora es, tío, el evento este? No tengo ni idea. Imagino que será por la mañana. Sí. No lo sé. Sí que he visto, pues con razón. Mario Soler había publicado una foto. Ay, pues quiero mirar a ver lo que nos ha pasado ahí, tío. Aquí, a ver si va aquí. Mario Soler ha publicado una foto de que... Aquí. Que se subía al tren. Buah, aquí este lo mata. Es que no me ha quedado otra que esquivarle por fuera. Y aquí con un capullo dando gas a fondo, ¿no? ¿O no opina? Ya está. Aparcado. Y encima se nos ha quedado el volante girado y no sabía cuál era. Primera, segunda, marcha atrás. Ah, hostia, publicidad Isemac, tío. Que esta es la empresa del compañero, tío. Isemac, uy, pa. Ahí se verá. La empresa del compañero Marcos de Gran Turismo, tío. Insemac, ah, ese es la de la camiseta. Sí. Tía, me va de coña, que sea. Ese tamaño, no sé, la hemos acertado con mi tamaño o menos.
No, bueno, la de Isemar creo que ha sido detalle de él, por así por la cara. Ya, cuando lo abrí, pues no me lo esperaba. No, no, yo tampoco. A ver, voy a ver si funciona esto. No. ¿Sí o no? ¿Cuál me marca? Ah, me marca el chat. No, el chat no, tío. Pa, 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 pa. Ah, aquí está. ¿No me la marca? ¿Por qué no? Hostia, tú, con el BMW 130R casi a fondo. ¿Qué dices, tío? Ahuecando un pelín en carrera. Ahora mismo está el chat. Yo lo que quiero es poner ahora. Uy, estirar la pantalla, no, tío. ¿Qué cojones pasa, tío? Ah. Claro, por eso se ve así. Ahora en teoría se debería de ver mejor. Ahora se ve bien. Vale, esto lo tengo aquí. Vale. Pues no me lo han bajado, ¿eh? Ah, sí, 67 puntos, ya es que te lo han bajado. Diez puntos solo, ¿no? Sí, me ha bajado 10 puntos solo. Y he subido 3 posiciones. Bueno, mira, me he quedado el 24 del número 24, tío. Bueno, no sé si estará perro por aquí, pero bueno, por si quiere echar un vistazo aquí a la web. Esto, tienes aquí un ranking. Ah, mira, ahora sí nos han bajado. Tienes un ranking de puntos. Uy. Pues no, mira, solo me deja cargar la de esta. Según los puntos, pues lo digo, te reúnen gente con la misma puntuación o similar. Y aquí tienes las licencias. Nosotros estamos en Bronce Plus. Y necesito 25 carreras para subir a plata, ¿no? 25. Sí. ¿Y cuántas llevo? ¿Dónde puedo ver eso? ¿Verdad? Aquí, A tu 14. perfil. 14. Me faltan 11 carreras aún para que me den la licencia de plata, tío. Bueno, pues, a ver, ¿cuánto Toman empieza? su tiempo. En 4 minutitos empezamos la siguiente, pues le doy. Ya hemos calentado. Ah, mira, segundo split ahora, menos mal, nen. Ojo, que voy a correr contra Sir Foy en caso de estar en split 1. ¿Contra quién? Sir Foy. Sir Foy. Sí, hace streamings, tío. Tiene 300, 400 personas por lo general, creo. A ver. 323 personas tienen directo ahora mismo. Joder. Sí. Creo que va segundo del mundo, tío. Yo que estoy de los últimos, ¿no? De mi sala, ¿o qué? El 16. No me gusta tanto eso, ¿eh? 16 del Split 2. Sí. Y así que se ha unido gente de entonces. Hombre, chaval, soy todo un influencer ya. Entran porque estoy yo, ¿eh? Y dice, va, entramos que tenemos una oportunidad.
¿Dónde era? ¿Aquí? Aquí, mira. Sir Foch, el segundo. George es el otro que está haciendo, que hace directos, ¿no? ¿Y cómo se llamaba el de YouTube? ¿Jade? ¿O? Jardier, ¿no? Jardier. Pero se llama no sé qué, Honzik. Ah, pues este debe ser. De arriba, Honzik. Sí. ¿Pero cómo va a correr el Sir Foch este en mi carrera, tío? Mira, tío, 457 carreras, chaval. Hostia puta. Se ha pasado el juego, el tío. Madre. A ver, voy a copiar la sala. Ya la dejo preparada y voy a beber agua. Vale. Hostia, hostia, muy guay, tío. Vale, pues nada, muchísimas gracias por pasarte, Vidros, tío. Y a ver qué tal el concierto, ya me dirás, que vi que subiste historias, tío, en una banda. No sé si tocabas tú o simplemente estabas ahí con ellos, tío. Así que nada, a pasarlo bien, tío. Ya chafardearé a ver qué publicas por ahí. Vale. Bueno, todavía no está la sala abierta. ¿Vas a correr tú, Gerard, no? Al final. Sí. Vale, sí. De una, tío. Ahora que estoy ya con el BMW caliente. Sí. Llevo dando vueltas toda la hora. Guay, tío. Pues mira, aprovecho, voy a buscar el cargador, tío. Bebo un poco de agua. Y vengo para aquí, nada. Vale. Okay. Hey, ya estoy por aquí. Vale. Estoy acabando de dar las últimas vueltas. Al final corres con el. Con el BMW. ¿El qué? Corres con el BMW ahora, ¿no? Sí. Vale. ¿Quieres? Para probarlo. ¿Quieres el setup? Ya lo tengo. Ah, vale, ya me lo has robado. No, lo ah, tengo vale, vale. Que ya tengo. En su día, antes de entrar en dos, yo me compraba setups. Tenía muchos setups yo. Casi todos los coches, pero eran los CDA2. Ya. Ahora decía CDA3, no tengo casi nada. Hostia, pero ¿qué te iba a decir? ¿Los de pago aparte y de los de la suscripción mensual son los mismos? Sí. Ah, yo pensaba que no. No, es lo mismo. Lo único que lo pillas de son dos formas de pagar. Vale. Con la suscripción tienes ese límite por mes, sí. Hasta el quinto mes, y con lo otro lo compras y lo tienes de por vida ya. Ah,
Hostia. Ah, hullo. En Split 1 va a correr Sir Foch. El Honzik este, el Harder. Pero que salía ahí, tío, que. Hostia, el que estaba corriendo contra mí, el Kiwi este, está en Split 1, tío. Pues que está corriendo gente de 1800 de puntuación contra gente de 3000 y pico, tío. Sí, habrá mucha diferencia. Soy el primero de Split 3, eso es una putada, ¿eh? El primero. Sí. No jodas. Esto es una putada, chaval. Pues que están hasta el Split 6 lleno, ¿eh? 1000 personas en Split 6. Hostia, se podría caer uno, tío, de Split 2, ¿no? Qué Me han puesto en putada. el Split 2, hay casi 100 personas. Coño, que tengo la sala abierta, tío. Bueno, todavía no está abierta. Aquí me pone Season Live. Split una abierta. Split 2. Epa, muy buenas, Jota. ¿Cómo estamos, tío? Bienvenido a la calvicie. Vamos a ver qué tal ahora. La putada que. El FM. La putada que estamos como primeros de Split 3, así que como caigamos a alguna posición, palmamos puntos seguro. Obligación quedar primero entonces, ¿no, Gerard? Sí. Pues malamén. Es que... Hey, ¿qué pasa, Fran? Bien, tío, estoy aquí con los botoncitos de aquí liados, tío, con la Stream Deck esta, tío. La verdad que va de lujo, tío. Parece un niño pequeño, ¿sabes? Estoy buscando, como quien dice, cualquier rincón para tocar el botón, ¿eh? Ah, mira, voy a correr de día, tío, menos mal. ¿Qué tal te va el setup? ¿Ayer? A mí va muy bien, ¿eh? La BMW. Muy estable y muy rápido. Sobre todo puede entrar en la primera curva con mucha fuerza. Sí, frena Cosa bastante que tarde, tío, y entra bastante guay. con el Porsche, con el Ferrari no podía, era Ya. imposible. Yo sigo con la teoría, o sea, la teoría. Sigo con que se me va mucho de detrás, tío, las salidas de las curvas. Tengo que tener el TC muy alto. Sí, no, yo también, ¿eh? Lo ¿Sí? tengo entre 7 y 8. Vale. Sí, pero la barra estabilizadora yo creo que más alta no, tío, ¿no? O sea, ¿o qué? Yo voy con el Z por defecto, el del CDA, sin cambiarlo. Vale. Lo que me comentó Bonfish es que bajara la carga del diferencial a 70, o sea, algún puntito. Sí, me dice, si te pega coletazos a las. ¡Lluvia! Tú, sal ya, eh. Voy a correr en lluvia, chicho. ¡Oh! Lluvia, hostia. Sí, pone que en 10 minutos llueve, así que vamos a dar una vuelta ya. Ah, no, que ya está lloviendo. No jodas. ¿Qué dice? ¿Neumáticos de lluvia o no? Ah, nada, tranquilo. Muchísimas gracias por pasarte, tío, estar ahí con nosotros. No, me hice seco, pero en lluvia, tío. Buah, ha salido la gente. Está empezando a llover, Sí. entonces las primeras vueltas son las buenas. Hostia, pero ¿cómo hacen esto, tío? En Split 3 lluvia, tío. Claro, lo tendrán random, supongo, ¿no? Pero es que hemos pasado de noche a lluvia. Mira, hay uno que ya se ha matado. No, no, esto es lluvia, eh. Bueno, es que ahora se va a poner en grasiento, ¿sabes? No creo que no hay manera más chunga de poder correr una carrera que en grasiento, tío. Jota, ¿estás corriendo tú también, tío?
Que no me he fijado si había más españoles, tío, en la carrera. Tío, ya se están poniendo los neumáticos, se están poniendo de color azul ya, ¿sabes? Tendría que haber salido con las presiones muchísimo más altas. Por lo menos un par de bares. Hostia, ¿qué dices? ¿Qué te ha pasado en el hombro, tío? Yo también soy un juguete roto, si te sirve de consuelo, tío. Tengo Andy en la bota. Me rompí los ligamentos y el menisco. El fútbol. Y siendo autónomo, pues acabó el fútbol. Aquí estoy liado. ¡Fua, chaval! Hostia, 30 carreras. Pues ya mismo estás para poder subir a plata. ¿Dónde va ese? Yo llevo 14 carreras solo. Aquí. En campeonato privado. Unas cuantas más. Neumáticos de agua, dice ahora. Ha salido un mensaje de agua ya. Sí. Tía. Voy con seco por eso, Sí, pues casi casi. Te diría, acaba la vuelta y voy a cambiar gomas ya. Si la acabo, claro. Ser los primeros en poner un neumático de agua. Me refiero. Vale. En seco no sé si irás más rápido ya que el de agua. Hostia, ¿me conoces de más carreras, tío? No jodas. Tenía ahí un seguidor en el anonimato, tío. Hostia, me alegro. Hostia, que hace ilusión y todo, ¡Ay, ay, 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 ay! Buenas. Hola. ¡Ay, ay, ay! Que voy con neumáticos de seco en agua. Drifter. ¡Usa! ¡Ole! Muy buenas. Aspro Games. Presión del neumático baja, ahora no te jode, pues normal. ¿Corres en el CEP? Sí, 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 sí. De hecho, en el CEP íbamos cuartos de la general. Y tuvimos un error de cálculos con el tiempo de conducción. Y por 15 segundos no pudimos pasar por meta cuando íbamos a quedar P4, tío. Pero podíamos estar en la lucha de podio, tío. En el Campeonato Nacional de Resistencia. Ahora nos hemos picado, En Montmeló vamos a ir a todas. Bueno, de momento soy el único que ha dado una vuelta. Voy a poner el neumático de mojado, tío. Párate ya, hombre. Mojado. Las presiones las dejo igual, ¿no, Gerardo? ¿Qué? ¿La de qué? ¿De mojado? Sí. O sea... Buah, no tengo ni idea. Eso que sé, yo que sé, mira, la subo. Y vas con los de mojado, que te subirán muy rápido ahora. Ya. Bájalas porque con poca agua en pista se calentarán muy rápido. Pero tienes que probarlo, vaya. ¿No? Bueno, es igual, salgo ya y lo que tenga que ser. Hombre, ¿qué pasa, Luis? Lo ideal es el 30-0 con las gomas, pero claro. Vete a saber. Mira. Hostia, también estáis corriendo en la resistencia, tío. ¿Qué equipo sois? Mi equipo quedó el 16. ¿Cómo vas a estar currando con el móvil, Luis, tío? Pero que así va España, cabrón. Pasa que tengo que subir un poco la altura del coche. ¡Ah, hostia! Tengo setup de lluvia. ¡Qué gilipollas, tío! ¿A
que no lo habías puesto. No. Hostia. Tengo el setup de lluvia de haber corrido aquí el otro día. Venga, va, espabila. Cargar, yo qué sé. Bueno, equipo de novatos. Cabrón, soy conserje. ¡Ah! Pff, es conserje el nota, ¿sabes? Se va a quejar el tío. Schools Impressing Team. Equipo de novatos. Bueno, novatos. Todos empezar, tío. Si te sirve de consuelo, pues todavía estoy pagando novatadas. Aquí en Suzuka, aquí vamos para P5, creo que era. Por poner segunda en boxes, me descalificaron. Así que llevo desde enero solo aquí en esa otra cosa. En Gran Turismo todo es mucho más fácil. Está Luis por ahí también. Sí, sí, currando y viendo el directo. Ya, espera que no abra yo directo y hacemos aquí un multi-twitch. Pero tengo cerrado ahora mismo. ¿Cuántos sois en el equipo, Jota? Es verdad que el setup este tío no aceptaba esa curva. Aquí, por la suerte que tenemos, es que tenemos a Iniesta en el equipo, que es Gerard, que está escuchando en el audio. Hola. De a Aerolínea Rubilar. Que yo no sé cómo el pavo este va tan rápido, el tío. O sea, le das el mismo setup y te saca fácil 7 décimas. Luego tenemos a Antonio, que bueno, es la chispa. Antonio es la chispa. No se calla debajo del agua el tío. Y yo intento hacer un poco de mediador. A partir de ahí ya. Eres el streamer. Sí. El grupo. Bueno, claro, ya un gran jefe, claro. Que está trabajando y se sacrifica su trabajo por vernos, ojo, ¿eh? Ya, sí. Ni en las mejores peluquerías ves esto, Luis. Sexto velociraptor en este equipo, qué va, tío. Bueno, en verdad no vamos mal, ¿eh? Podríamos ir mejor, pero en verdad no vamos mal. Oh, Dios, Chechu. No vamos mal, ¿eh? Que la frenada nos en seco ahora. Tú sabes que, hombre, que si se quiere una peluquería, chaval. No es que tengo 3 o 4. Mira, mira si sé lo que es una peluquería, que le dije a Gerard, que al fondo a la derecha tenía la revista porno y fue el primero que decir que quería ahora. Hombre, claro. A uno le pone una revista y una manta por encima, pues. Y a mí me hacen un análisis y una revisión médica, ¿no? Ahora van a correr Tomás y Magic en Gran Turismo. Ahí en la Summer esta, ¿no? En la de Garnata. Hostia, pero Jota, si te han operado ahora del hombro, tío. Para septiembre supongo que podrás correr la de Montmeló, ¿no? Hombre, que a ver, que es una putada, pero como se tenga que comer tus compañeros las 24 horas dos tíos solo, chaval, uf. Es muy jodido, O si no, lo mismo en el apartado que tienen de Busco Equipo, lo mismo tenéis suerte y podéis enganchar a alguno, tío. Hostia, mira, voy primero tú, mi split.
¿A cuánto tengo que...? O sea, tengo que mejorar un segundo casi dos. 1.8. ¿Qué tiempo te has hecho? No, 2.12. Otra vez fuera. Pues otra vez salimos últimos. Bueno, último de momento, P11. Ya, pues yo saldré primero, a este ritmo. Saco un 6 décimas a segundo y un segundo a todos los otros. 0.7. Sí, pero la anterior fue... ¿Qué carrera fue? ¿La de resistencia fue Imola? Sí, la que yo no pude correr, sí. Y la que no, se nos cagó la última curva, tú. Uf, rozándolo, chaval. Qué rabia lo que pasó en la última curva, eh. Ay, 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 ay. Que me han quitado la primera, tío. En la primera, o sea, me han quitado la vuelta a la primera curva. Pero bueno, voy a ver a qué vuelta sale. A ver si podríamos haber hecho P1, tío. Ya por hacer sangre. Bueno, la de Imola, dos personas aún, porque estuvimos corriendo Rubilar y yo. Pero 24 horas, uff. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Que podríamos haber estado, no primero, pero sí cerquita. Para Barcelona ahí estaremos. O sea, me la voy a currar, me la voy a entrenar y ahí será tope. Uy. Sí, sí, nos poníamos primeros, tío, eh. Madre mía, el primero, dice. Le sacaba 3 décimas, 4 al primero. A ver qué vuelta hacemos. 2.10. Hacíamos pole, chavales. Muy buenas, Kiko, tío. Bienvenido a la calvicie. A ver, me apunto en cuanto farmeo 80 DSA. ¿Hay un mínimo de DSA para entrar en Low Fuel, tío? ¿Mínimo? No. Simplemente tenías que hacer lo de la licencia al iniciar, las 7 vueltas esas. Ya, sí, sí. O mira, Jota, tío, perro fotosensible, creo que no tiene equipo, no tiene de esto, tío. ¿Podéis hablar por privado o qué? O por aquí mismo. Y lo mismo se puede ir contigo a la carrera de la resistencia o algo. Pero qué tiempazo me he marcado, tío. A 4 décimas de bajar al 59. Qué cabrón. Estás tomando por culo. A mí esas cosas no me las digas, que estoy compitiendo en agua ahora. Mira, tío, es que voy a abrir directo, tú. Hay que grabar. Ah, claro, ahora sí haces directo, ¿no? Hombre, está aquí. Ahora que te sale un vueltón, el niño, a hacer directo. Que le he sacado un segundo al segundo. A ver, cargar. Vale, pues... Así voy a correr, así. Le bajaré 2 puntos por bajarle algo. Vale. Y, hostia, claro, ahora 25 en carrera. Yo creo que 45. Bueno, igual no me la juego ya esto. Por 10 litros tampoco me había dado en la ruina. Sí, creo que lo hay. 80, hostia, pues no lo sabía, tío. Yo cuando entré creo que no había nada. Con que te sacaras la licencia ya podías correr. Que si no me equivoco. Si no me equivoco, creo que fui de los primeros que hizo directo de Low Fuel en España. Porque el... Creo que después de mí, a los 2-3 días, lo hizo Heiki, tío. Como si fuera una gran novedad. Y me quedé, coño, pues si... Yo ya he hecho directo de esto. Bueno, ya tengo el directo abierto, tío. ¿Ahí tienes directo? Guay, guay. Así podemos hacer un multi-twitch. En febrero ya está igual que... Pues seguramente. Yo me acuerdo que tuve que hacer las vueltas en Zandvoort. Y... No me salía el circuito... La lié pardísima, tío, porque tenemos carrera el viernes que viene en Paul Ricard y no tengo ni las medallas. Malísimo, soy malísimo, en ese circuito soy malísimo. K
Creo que el gap mío de vueltas en el server, creo que he dado 60 vueltas y válidas creo que hay 11. Buah, da muchísima pereza, tío. Y encima que tenías que hacer el setup del coche y todo. Pff. Qué va, qué va. Odio que me atraviesan. Chechu, que vas para atrás, nene. Pero que digo, es frustrante porque en Paul Ricard llevo 60 vueltas y creo que mi vuelta rápida es 55-6 o algo así. Le paso mi setup a Gerard, primera vuelta, 55-2. Pues nada, a tomar viento. Suerte, Kiko, tío. A ver qué sale, porque aquí en medio del pelotón, siendo más rápido que los demás, va a ser un follón. Y van a haber hostias aquí. ¡Puf! Así que a sobrevivir. No queda otra. No me queda otra que intentar sobrevivir a la batalla. Sí, no, no. Y después de la recta viene el curvón ese, que el neumático se pone al rojo vivo, tío. De hacer un setup duro para que el neumático, sí, te aguanta esa curva, pero no las demás. ¿Por qué drive thru? Habrá salido más rápido. No. ¿Estabas por encima de 270? No. Me dice que porque ha adelantado una posición. Y estaba en el verde. Fallo de otro, No pasa nada. Luego lo miraré en la repetición, pero yo no estaba por delante de nadie. Ni me he pasado del 70. Al revés, y me quedo empanado siempre en la salida. Guau, pues voy a perder una de puntos en esta, chaval. Más vale que haga otra, Joder, la gente bastante limpia, Me sorprende, tío. Ah, mira, me comenta Jota que es que porque a lo mejor está muy pegado al coche de delante. ¿Puede pasar eso, Gerard? Ni idea. Es que no lo sé. Es la primera vez que me pasa esto, tío. A Antoniojo le pasó lo mismo. A mí no me ha pasado nunca eso. Un poco. No tengo idea. Ah, me lo quito ya el drive-thru mejor. Porque aquí está habiendo bastante salseo. Sí, evita follón, Ahora es cuando hago un stop and go, Es cierto, hostia. Buah, entra como una vieja, chaval. Bueno, pues a remontar. No nos queda otra. Joder, aquí que tenía esperanza, tío, de hacer una buena carrera. Bueno, mira, creo que han sido el único. Eso voy a entrar a reparar. A ver, ahora miraremos el gap que tenemos contra el primero e intentaremos ir más rápido que él. No me queda otra. Vale, tenemos el primero a... ¿Me sale? 19 segundos, puede ser. A 110. Ahí va, vamos. El siguiente lo tenemos a 13 segundos. Yo creo que sí, Glock. A ese lo cazamos, va. Lo que tengo que hacer para poder correr contra ti, bajarme de licencia, tío. Para que luego vengas y me ganes, cabrón. Espera que ya subo yo. Que de momento voy primero en la carrera. Hice la pole, voy primero y de momento estoy aguantando.
Y ahora me va a subir un nuevo. Que me marca que soy el 11 de la sala. O a medio recto. Mapa 1 en la recta. Que por lo, si no lo sabéis, en Assetto Corsa, en agua tenéis diferentes mapas de motor. Por ejemplo, el BMW, mapa 8, mapa 7 y mapa 6 son mapas de agua. Y otros coches pues tienen otros mapas. Si no me equivoco, el Porsche, el mapa más potente es el 4, ¿no, Gerard? El 8. El 8. El 8 es el de seco potente. Que hay gente que a lo mejor se pone mapa 1 y no es mapa 1. El 4 creo que es el de agua, el potente de agua. Madre mía, casi me lleva puesto, tío. ¿Primera curva? La chicane. El segundo, ha frenado, que lo he visto en el retrovisor, pegado a mí. ¿Cómo pueden saber eso del mapa? Pues en mismo Google. Buscas mapa motor Assetto Corsa y creo que te sale el listado de todos los coches y todos los mapeados que tiene cada uno. Y tienes que buscarlo por ahí. Sí, bueno. Claro, yo llevo solamente desde enero y solo me conozco el BMW. Gerard ya lleva más trotado y se sabe alguno que otro más. Es más fácil el Mercedes. Solo tiene tres. ¿Quién? El Mercedes solo tiene tres mapas. Uno, que es el de quali, que gasta más. Dos, carrera para ahorrar un poquito. Y tres, no sirve para nada. Porque vas 20 segundos más lento por vuelta. Hostia. ¿Y para agua no tiene nada? Vueltas no. Para hacer vueltas de salida de box y de entrada, sin quali, pero práctica, nada más. Carrera no, porque pierdes 20 segundos como mínimo por vuelta. Joder. Con la potencia que te quita. Pues estamos llegando al grupo, chicos. Uy, uno abandonado. Huele a que le han dado fuerte. Le han dado amor. Estoy apretando de más también. ¿Nos llevaremos la vuelta rápida? No creo, ¿no? Hombre, hemos sacado 10 segundos, creo, al primero, ¿eh? Estaba 110 y está 101 ahora. Pero pues mira, vete a saber. Yo por lo menos en mi split, sí. Estoy secando, ya tengo 2 segundos de margen con el segundo. Pues que tú deberías de estar en mi liga, cabrón. Como por delante, vaya. No me dejan subir de licencia. No. Ah, pues no, ah, sí. No, hay alguien más rápido que yo. Que también podría ser de las primeras vueltas que había menos agua. Vale, estamos pillando ya a dos. A ver si los podemos pasar. Ah, no, 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 que va, el primero va más rápido que yo, estaba a uno. Pues claro, es que el gap varía según la zona del circuito donde esté. Así que no es real eso que habíamos dicho de 10 segundos. Buah, mierda de control de tracción.
Bueno, pasamos a primero, bien, ¿no? ¿Ha salido bien? ¿Me queda? Hemos adelantado a uno. Mira, vuelta rápida de carrera. 2006. Bueno, BMW, ¿no? Qué bien vives, tío, ahí en sequito, tranquilo. Sí, pero tantas carreras iguales aburren, ¿verdad? Estoy deseando ya salir de Rocky y es todo el rato lo mismo. No hay variedad. ¡Uf! ¿Qué hace? Me ha frenado en la boca, tío. Objetivo, pillar a esta gente, va. Quedan 15 minutos, yo creo que llegamos. Dos en medio de pista. Vale, dos posiciones más gratis. Eso es bueno. Ay, no te vayas, Chechu. Entra dentro de la pista. Uf. Que no estamos en seco, que freno en seco, tío. Ojo, pues el del Ferrari no va mal, ¿eh? Ah, no, claro, que lo acabamos de pasar, se ha estampado, creo. O lo han estampado. Y luego no sé si será del todo verdad o qué, pero si no me equivoco, cuando es lluvia, frenó todo atrás. Sí, sí, mira, mira, justamente lo estábamos hablando, tío. Bueno, lo acabo de comentar. Es que me estoy frenando en seco, tío. Lo salvo, lo salvo, lo salvo, lo salvo, salvo el trompo. Salvo el trompo. Salvado. Después de la salvada que acabo de poner y me ponen un texto que me salió de pista, tío. Ponme una medalla, cabrón. ¿Qué decías, Gerard? No, que lo del freno, que es verdad. Para atrás, todo lo que el coche te permita. Y en lluvia, que, ¿no? Y lo que tú puedas soportar, claro. Pues se me está yendo la castaña en la primera frenada. De estar frenando todo el rato en seco. La referencia de lluvia, ¿sabes? Tengo un grupo ahí súper grande, tío, que si voy tranquilo, llego. Venga, deja de pensar tanto en mí y céntrate. Me da miedo que vengas. Otra vez no. Hombre, está guay, en verdad, esto que te cambie la climatología. Porque de venir de correr ahora en seco, he corrido en lluvia, o sea, en lluvia de noche. Ahora de noche he pasado a lluvia. Voy a intentar hacer la vuelta rápida, que ahora parece que hay un poco menos de agua.
Pues creo que tengo 1750 y algo, pero voy a bajar a 1600 seguro en esta. Pues estaba primero del split 3. Así que tendríamos que haber quedado arriba y estamos P19. Si no fuera por el stop and go este, ahí el drive-thru este que hemos hecho. Lo único que puedo intentar es apretar todo lo que pueda y luchar por la vuelta rápida, si puedo. Creo que voy a pillar el pelotón de delante. Ah, ya decía yo, coño, no tengo warning. Me salió un montón ahí. Y luego en agua, pues jugar sobre todo con el mapa motor. Zona revirada pongo mapa al 8, en rectas pongo mapa 1, pero tengo seleccionado un par de botones del volante. Buah, me voy largo en esta todo el rato ahora. En el volante llevo un Thrustmaster, un TGT. Y tengo botones aquí, vamos. Qué cachondo el tío, ¿eh? Me dice, slow car ahead. Está parada. ¿Qué va? ¿Qué es el grupo que tengo delante? Ah, hostia. ¿Qué hace cachondo eso? Es que voy mucho más rápido que ellos, tío. Venga, que se ve un espectáculo ahora para intentar adelantar. Mira esto ahora, me la pego seguro, ¿eh? All in. Me empieza la batalla, dice, madre mía, tío, vaya baile. Qué mal hago esta, tío. Zona sucia, no gira el coche, me mato. Lo salgo, se lo tiro, lo siento. Bueno, había un poquito de cariño, pero estábamos dentro de la trazada, tío. Aquí no se ha visto nada. Chaval. Un Verstappen, sí, vaya Daimon, le he metido. Buah, por fuera no puedo pasar. ¿Ves? No me iba a respetar. Hay que intentarlo. Hemos venido a jugar. No, si estoy dentro, cabrón.
¿Vos lo que queréis? ¿Culpa mía en esa, Kiko, o qué? Yo creo que estaba dentro yo, he sido yo el golpeado ahora. Ay, 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 vale. Me quedo más tranquilo, tío. O sea, se te queda el culillo prieto, ¿eh? Una pelea en agua. Venga, va, hostia, podría durar un poquito más esta carrera, ¿no? ¿O qué? Tanto que te quejabas antes. Hombre, ya vea, está viendo un poco de salseo, tío. Tenía que dejarte despacio. Pues sí, hombre, yo pensaba que me lo iba a respetar mejor, ¿eh? Porque hemos ido bastante en paralelo ahí, que ya es difícil con el agua. Pero yo creo que la posición era mía ahí dentro, vamos. Vamos. Ay, oye. Pues ya conocéis, la jefa está ahí, que en carrera oficial es ingeniera de pista, la que me dice calma, aprieta, ahorra, entra, mete más gasolina, menos. Uf, pegadito, pegadito. Hostia, Gerard, como el del Ferrari habrá el maletero, me meto dentro, tío. Creo que te vas a meter sin abrir el maletero. Sí, yo creo que también. ¡Ay, ay, 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 que lo mato! Bueno, por fin, se ha acabado la mi carrera. Y he ganado. Ole. Es que frena muchísimo, muchísimo más que yo, tío. Y eso para mí es una jodida porque quiero frenar más tarde, tengo que frenar mucho antes, me tengo que adaptar. Que lo mato. Uf, 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 uf. Tira, 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 por favor, tira para adelante. Vamos, uf, que lo perdemos. Si lo empujo, lo mato, ¿no? Sí. No, 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 no. Aquí tengo que salir más rápido. Bueno, sale más rápido que él. Tardo mucho en acelerar ahí. Ah, sale más rápido que yo. ¿En serio? Hostia. Sí, ahí, no creo que vaya a trompear. Pero es que me los voy a comer, tío. Frena muchísimo. Es que me da para meter. Le doy a la leva que me pondría marcha atrás, tío. ¿Qué hago? ¿Me la juego? ¿Se lo tiro? ¿Sí, no? Yo lo intentaría. Pues se lo he tirado. ¡Uy, que se mata el de delante! ¡Ule! ¡Dos por uno! Es que encima va con el corcho de delante. Y así han seco explodido. Y te cuento en... Hostia, Nava, está siendo divertida la carrera, ¿eh? No como la de la semana pasada, ¿no? Sí. Hostia, pues siendo agua, mucho más limpia la gente que la carrera de antes de ayer, ¿eh? Supongo que se lo tomarán. No. Queda un minuto, yo creo que el primero sí que pasará por meta. Así que tendremos una vuelta más para intentar pasar a dos pilotos. Uy, que perdemos el coche.
Entra, entra. Vale, estamos dentro de la trazada. Hostia, acabamos mucho más rápido que ellos, eh. Ah, bueno, un Verstappen ha sido suficiente. ¿O qué? Pero al menos al pues no. Tú presionalo, que es muy fácil. Allá. ¡Vamos! Trata de arrancarlo, Carlos. El Porsche lo van a hacer. Sí, no, el Porsche le he pasado. Entra, entra. Salimos más rápido, salimos más rápido, salimos más rápidos. Sí, salimos más rápidos, vamos. No me tapes por aquí. Pues te lo intento hacer por fuera. Él no lo tengo, él no lo tengo. Por fuera, por fuera, por fuera. Uy, no, eso no vale, Checho. Es que te van a meter el warning. Bueno, no sé, pero es, sinceramente, una cerdada pasar por fuera, eh. Gerard, ¿tú qué eres inicialista del equipo? ¿Le dejo pasar o no? No. Pues sí, le dejo pasar, sí, claro. Claro que le dejamos pasar. No me puedo relajar, tío. ¡Ulo, el volante! Mantenemos. ¿Cómo que warning? Que si estoy manteniendo el coche vivo. No, gira. Bien. Hostia, ahí el hecho pegado, ¿no? Sí, tío, no sé, se ha ido el coche solo, eh. Me lo he perdido. Creo que se ha ido levantando pie, no sé. Agua puede. Bueno, siempre hay que liar, siempre la lío parda, ¿eh? Si no es de una manera, es de otra. ¡Qué calor, chicho! ¡Madre mía! ¡Guau, freno y el coche se va para el lado! ¿Qué hago yo? Ya, pues. ¿Ahora qué hago yo con el Ferrari? La cantidad de puntos que vas a perder va a ser espectacular. Va a ser digna de ver. ¿Ahora qué hago yo? Entre que me mato y que me acaban de reventar. Hostia. Ay. Venga, va. Vamos a ver cuánta puntuación perdemos. A ver qué vuelta rápida ha sido, tío. ¿Hemos quedado muy lejos o qué? Ah, joder, chaval. 17. ¿Y yo qué he hecho? Madre mía, me ha sacado un segundo casi. En repetición. Quiero saber la salida, tío. En teoría, hemos quedado por delante del de la derecha, entonces, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Uy. ¿Cómo que he guardado? Yo no quiero guardar nada. En teoría, el naranja tendría que estar por delante mío. ¿O qué? Quizás sí que estás muy pegado delante, pero si estabas dentro de lo verde, no... Sí, estaba dentro de lo verde.
Hacia allá, porque no, porque no puedo entrar, tío. A ver. F7. Que tengo que cambiar las, el atajo, tío, porque creo que a veces puedo cambiar de escena, tío. En teoría él va por delante mío, ¿no? En teoría sí. ¿Ves? Parte de derecha está por delante. Hostia, es que no debería de haber un problema, porque a mí me ha pasado veces que he ido por delante de la derecha. Con el margen que te da dentro de lo verde. Sí, bueno, es de lo que dice J, que será porque estaré más adelantado, pero... Claro, tendrías que ir por detrás del naranja. Sí, pero yo estaba dentro del verde, tío. No, para nada. A por otra. Esta la ganamos. Como que voy a perder de punto, no van a aprender el split 7, por lo menos, tío. Ay. Bueno, mal que me río de todo, tío. Si no, estaría en la mierda. Esto en competición oficial no pasa, ¿eh? Pua, 100 puntos me ha quitado, ¿eh? 100 puntacos, tú. Sí, ¿dónde estoy? El primero, no, 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 aquí, el último. ¿Cuánto tienes ahora? ¿No? ¿Dónde estoy? Eso es split 1, ¿eh? Ah, ya decía yo, aquí no estoy. Daniel, ¿estaba Dani Serrano corriendo, el compañero nuestro? Ah, no, 35 puntos me han quitado. ¿Tenía 1700 y pico? Pues sí, pues eso. Pues 35 puntos. Y me han quitado 6 de SR. Me he picado. ¿Cuántos puntos tienes ahora? 1600. Espera, la recorco por si acaso. Uy, casi. 1557. Ya voy subiendo. Nah, rodándolo consigues, Kiko, seguro, ¿eh? Lo que pasa es que, tío, hemos tenido. Carreras que no entiendo por qué he existido en esas carreras yo, tío. Diría que el tupé me ha nublado la vista, pero no, no cuela. Pensaba que sería peor. Yo también, ¿eh? Yo pensaba que me quitarían bastante más puntos, tío. Ahora de momento estamos en split 1. Ya te cagas. O sea, ya para empezar, split 1. Yo lo he liado mucho en las paradas. Ah, yo la lié muy pardas. Sí, pues explícame tú, vaya liada que le hemos metido ahora. ¿Sabes que podríamos estar arriba en pole? Salimos a mitad. Y luego tenemos ritmo para estar arriba y... Bah. Lo dice. Que sois del mismo equipo, J y Kiko. Tío, que me cambien de split. No quiero estar en split 1. Bueno, así vas bajando y haciendo tiempo para llegar yo. Mira, de momento el split 2, 1586. ¡Ah, me han pasado al 2! ¡Uli! Ahora sí. Tío, mira, me ha crecido pelo y de todo. Vale. No, este era split 1, ¿no? Este que tengo seleccionado ahora. Sí. Vale. Bueno, pues mira, estamos terceros de split. ¡Hostia! ¡Hostia, pues, tío! ¿Correr juntos en la resistencia? Vale, te voy a seguir, Kiko, tío. Follow. Jota, vamos, para ti. Si hacéis stream, tío, estoy ahí con vosotros también. Nada, hombre, gracias a vosotros que también estáis aquí aguantando mis palizas, tío. Que ya subí ya mucho. A ver, ¿qué queda? Nada, 5 minutitos. A ver, recargamos. Ya voy a probar el Audi ahora. ¿El Audi? Tío, cambia más de coche que de gallumbo, macho.
Pues ya lo has clavado, ¿eh? A ver. Hostia, pues no estoy en split 1 de por al palo, ¿eh? Que hombre. Por lo que he visto, MV y Audi son los que mejor van aquí. Sí, Audi va bastante bien, ¿eh? Venga, Jota, tío, gracias por pasarte. Y a hacer un poco de reposo en el hombro. Así aprendo algo. Hombre, a ver. Conmigo, a ver, pues sí. En carreras oficiales, pues algo podrás aprender. Aquí, pues mira. Algo. Ah, no, mira, Daniel Serrano, alemán. Ojo, ¿eh? No soy compi. Aquí, la verdad que, bueno. A ver, tío, yo quiero hacer una carrera tranquila ya. A ver, en el tiempo pone Real Water, agua. Lluvia moderada. Pues correremos en agua. ¿No corres en agua tú, Gerard? No, las rookies no tienen agua. Hostia. Ha predefinido en seco y solo cambia la hora. Ahora me tocan las 6 de la tarde, o sea, casi de. ¿Cómo que pones sin precipitaciones? Espérate, espérate, espérate. En el mapa, sin precipitaciones. Hostia, sí, pero aquí, mira. Lo del mapa ni me lo he mirado, sinceramente. He visto la mancha verde. Pero aquí pone. Se siente como 25 grados, lluvia moderada, aire ligero, humedad 91%. Yo siempre miro el mapa. Pero el mapa se mueve, ¿no? ¿No? O supongo que al ir recargando, a lo mejor las. A lo mejor te. Sí, bueno. A ver, Kiko, liarás a alguien que está seguro, pero a uno que no tiene ni idea, tío, no lo vas a liar mucho, ¿eh? Hombre, podría ser en agua, tío, que ha estado divertida esta. Aunque, bueno, hemos tenido el choque, pero ha estado bien. De momento estamos en split 2. Madre mía, gano la carrera y. Intento hacer el pino aquí en el cockpit, ¿eh? No, yo desde el principio. A ver qué nos encontramos. Ah, mira, Mateo sabe el que nos la ha liado. A mí me hicieron un reporte, tío, ¿eh? Dice. Me. Perdí el punto de frenada. Esquivé a tres. Y a uno le rocé el culo que trompeó. Pues me mandó el reporte. El que yo tenía detrás mío. Ya, el que lo vio, ¿no? Sí, el que vio la acción mandó el reporte, tío. Hostia, tú. ¿Te dijeron algo? Guau, me gustó, me quitaron un montón de licencia, pero un montón, ¿eh? A ver. Sí, sí, muy bien. 80 puntos me sacaron. Me sacaron 80 puntos más lo que perdí de la carrera. A ver, vamos aquí. ¿En serio? Pues a mí me tocó el premio gordo, tío. Vale, tenemos la sala copiada. Pues tengo el. Ah, sí. No sé, otra cosa. Vale. Pues eso, tío. Voy a beber agua fresquita. Y me vengo aquí con vosotros. A ver. A ver, ¿cuántas te quedan, Gerard? Te queda poquito ya, ¿no? Tres carreras. Tres carreras, hostia, pero que como hagamos tres carreras aquí, yo ceno a las 5 de la mañana. Yo ahora me haré otra y no creo que tenga tiempo a hacer otra. Vale. 11:30, sí, hasta las 12. Voy a hacer dos.
Hostia, ya voy a correr con el Kiwi. Voy a hacer dos y me quedo a una ya para mañana. Marcos Sarmiento. Hostia, mira, tiene progresión y todo. Joder, este hombre le da, eh. Ah, que tiene récords y todo. 97 carreras, una ganada, 6 podios en el top 10 31 vez. Hostia, este hombre lleva tiempo aquí, eh. Hostia, muy buenas, López. Bueno, Lop 3X, pero bueno, supongo que será López, ¿no? ¿Qué? Muchísimas gracias por esa raid, tío. Ahora, en breves, no queda nada, tío. Quería ir a beber agua, de hecho. Mira, ya tengo la sala abierta. Vamos a empezar ahora la carrera, así que actualizar lista. Estamos en Split 2, vale, perfecto. Pues mira, hacemos pole en, ¡uah! En tormenta. Ahora vengo, chicos, voy a beber agua y estoy con vosotros. Un momentito, eh. Al final sí que llueve, Kiko, tío. Hostia, que si llueve, la madre que me parió. Ah, pero somos poquitos, ¿no? Hostia, ahora me estoy viendo los auriculares, tío. Normal que me llame Luis el San Neila, tío. Me parece que tenga aquí la corona del Son Goku. Bueno, el Audi confirmado también va muy bien. Vale. Esto. Voy a encender los LED del suelo. Así se me ve más también. Peque. A ver, ¿qué? A ver, vamos a darle a. Bueno, aquí, y bueno. Bueno, parece que va a disminuir un poco la lluvia. Aún así está a tope de lluvia. A la configuración, venga. ¿Qué hacemos? ¿Ya la liamos o no? La tengo que liar, va a ser yo. Espérate que. Ajá. Coño, ahora no me va el teclado, ¿sabes? Uy, a ver si me han seleccionado por un self-release de esos raros. Uy, hay más agua que antes, ¿eh? Uy, qué bro, ¿cómo? ¿Aquí ahora empiezas tú, Gerard, la tuya? Ya. ¿Hasta ese quali? 10 segundos pasa el quali. Yellow flag. Vale, se ha ido. Hay que calentar algo más. Uy, 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 no. Pero no quiero calentar muro, eh. Pues Kiko, lo que hago, ya te digo, en lluvia sobre todo tengo en dos botones mapa 8 y mapa 1. Entonces en las rectas aprovecho, pongo mapa 1 y has visto que en recta te los comes. Pues te los comes, porque la gente no suele hacer cambios de mapa. Y en zonas de grip y curvas y demás, que tienes que ser suave con el gas, como mapa 8 o mapa 6.
Y la verdad que el coche va bastante fino. Y eso son cosas que en Gran Turismo marcan mucha diferencia, ¿eh? En Gran Turismo estaba compitiendo en Top Split. Alguna vez he tenido a Josete, de hecho, en sala con nosotros, que imposible hacer nada contra él, pero bueno, he estado compitiendo en las mismas carreras que él. De hecho, compañeros míos de equipo ficharon por el equipo donde estaba Josete y demás. Y nos miramos hasta la telemetría de los bancos de pruebas de los coches, tío. Para saber si era más óptimo cambiar de marcha a 6.500 vueltas, a 7.000, a 6.500. Bueno, pero G29 sí tiene, tío. Tienes incluso la ruleta, tío. Con la ruleta puedes cambiar el mapa. Uah, es que hay mucha agua. Tengo que frenar antes. Voy mapa 8 y el coche se va solo, tío, Gerard. Sube al TC. Bueno, la verdad que, por ejemplo, el TGT tiene también la ruleta para subir y bajar el mapa, pero tampoco es fiable, la verdad. Porque le quiero poner mapa 8 y se pone mapa 4, luego el 1, el 4, el 2, va saltando. La verdad que va mucho mejor por botones. Sí, sí, me pasa igual. Faltan botones al teclado. Ahora estamos ahorrando para hacer una actualización del cockpit, porque el que tengo está partido por la mitad. La base de los pedales, no sé si cruje ahora que lo apreté todo y demás, pero en anteriores directos se escuchaba crac, 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 crac. Estaba partido, tío. Estamos haciendo lucha para comprar algún copy más fiable. Tiene batalla este, en verdad, ¿eh? 4 años conmigo y muchas horas invertidas, tío. Venga, va. Yo creo que va a ser vuelta ahora. Salimos bien. TC9. La verdad que es muy fino el coche, de momento. Mapa 8. Frenamos antes. Fua, aún así hemos ido apuraditos, eh. Pasa que no quería tener tráfico. Y parece a mí que lo vamos a tener. Mapa 8 otra vez. Dejamos ir el coche. Dejamos que el coche vaya solo. Mapa 1. Un poco muertos, pero bien. Bajamos el TC. Muy pegados a él, ¿eh? No me gusta. Hombre, ¿qué pasa, Sito? ¡Uy, uy, uy! ¡No! No puedo, sin. Ah, voy a hacer una vuelta de quali, tío. Una, solo una. Y os leo. No quiero salir otra vez al fondo de la parrilla, tío. No, hombre, no. Eh.
El setup es mío. Tenemos unos setups bases, pero me van muy mal, tío. Y eso que solo te pago, ¿sabes? Me van muy mal. Y los cambio por todos lados, la verdad. Venga, vamos, va. Podemos hacer dos vueltas, pero hay que hacerla. De momento, si yo no he dado vuelta y voy décimo, tío, ¿qué está pasando aquí? Muy buenas, Gayu, tío. ¿Cómo estamos? Pero que el que delante no vaya fino no ayuda tampoco, ¿eh? Sálvalo, 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 sálvalo. Tío, qué cabreo, qué pillo en esto, eh. Vale, dejaré más distancia, a ver si no tomo referencia. Bueno, mismo tenemos para dos vueltas más, eh. Vamos, va, Sito. Ya no hay excusa, que antes sí que tenía excusa de correr en de noche y en seco. Pero la anterior ya ha sido en lluvia. Vamos. Buah, parado, pero bueno, es igual, quiero una vuelta. Y apretaré la siguiente. Coche va muy fino en agua, tío. El setup es bueno. No, quiero tener de referencia al cabrón, tío. Vale. A la puta que lo voy a tener muy cerca para la siguiente vuelta, así que esta creo que va a ser la buena. Poco madre. Me freno demasiado porque lo tenía ahí enfrente. Bueno,
Así al menos podemos un P10. ¿Pasamos? ¿Pasamos? Sí pasamos, ¿no? Sí pasamos. P2, ole. Pero lo que decía, demasiado pegado. Vamos, va, perfecto. Apretamos. A ver si podemos recuperar esas décimas que hemos perdido ahora. ¡Ay! ¿Por qué poco tú? A 3 décimas de bajar el 59. Olé. Venía bajando otra vez. Quedado muy cerca. Estamos ahí luchando por pole, tío, ¿eh? Hay que hacer mejor esto. O nos quedamos segundos. ¡No! ¡No! Me he quedado sin gasolina. ¡No me jodas! ¡Me he quedado sin chufa, loco! Oye, tú que estoy medio atrasada, tío, voy a sacar. ¡No, tío! ¡Hostia! ¡Puto lo mato, tío! ¡Hostia, pero me había fijado el sitio, tío! Buah, aquí, pues así un montón de liada, chaval. Me llevo fuera pole, tío. Qué putadón. Porque había frenado como una abuela, tío, en la chicane. Solo por salvar la. la de esta. Mírala, ah, tío, qué susto me he llevado. ¿La has visto, no? Asoma la cabeza. Asómate. ¿No? La jefa. Ah, mira, pues tenemos al. al Alves, que es el que nos ha matado antes. Justo delante. Ah, suerte en carrera. Muchísimas gracias, Jota, tío. Sí, el ritmo está, caño, tío. El ritmo está. Pero antes. Oye, sin voz. Antes nos ha pasado igual, tío. Pasa que antes ha sido por límites de pista, pero iba para pole. ¡Suerte, tío! Alves con el router en un árbol. Pues no me he fijado, ahora te digo, a ver. Vamos a poner la gasolina primero. Que si no, ya hacemos ya el combo, vamos. Neumático nuevo, sí. Vale, electrónica. Mira, tengo la telemetría aquí del Condor campeonato. ¿Qué has hecho en quali, Gerard? Primero. Otra vez. A 3 décimas de bajar los 59. Me ha sobrado el notas, ¿eh? Hostia, en nada sí, te pillo, ¿eh? En nada te pillo. Nada, una carrera, ¿qué hora es? Las 11. Hostia, es que a las 12 ya, ojo, ¿eh? No, yo me hago esta ahí. Sí, paro sí, ya. Sí, sí. Luego depende de cómo, después de cenar, no sé si hacer directo del Eurotrack o qué. Un ratito así de chill. Vamos. Ah, mira, por si Kiko quieres el setup. Me lo he inventado yo, así que. A ver, va fino. La verdad que va fino el coche. Puto cable, tío. Me voy a la mierda el cablecito, tío. Y se me engancha por todos lados. Tengo un motor encendido, ¿no? Sí. Vale, vale.
Vale, importante. Detrás del Ferrari tengo que salir. Que no pase como antes, que me han puesto el drive-thru, tío. Tú quédate en lo verde. ¿Vas con el TGT? Sí, tío. Tiene más botones que una impresora, la verdad. A ver, eso va de puta madre. Por detrás del Ferrari, en lo verde. Hombre, Emilio, tío, muy buenas. Hostia, hace un montón de tiempo que te pasas por aquí, tío. Gracias por esos pedazos de 30 bits que me has mandado. ¿Cómo estás, tío? Vas a tope con el curro, ¿no? Supongo que... Venga, va, que empezamos. Como no, me quedo empanado. Bueno, al menos ahora no tienes un drive-thru, que ya es mucho. Qué tenso, tío. Venga, va, que tenemos, va, que antes ha salido mala carrera, vamos a hacerla bien ahora. Se separa un poco el grupo, que si no vamos a ir demasiado pegados. Y a partir de ahí ya empezamos a atacar a la gente. Me imagino. Al estar tan desconectado me lo he imaginado, Emilio. ¿Qué posición sales? Dime, Gerard. ¿Qué posición sales? P4. No, nada mal. No, pero me llevaba la pole. Ah, el primero se está escapando ahora. Igual que yo. Wow. He seguido al Ferrari, tío. El de detrás me va a comer. Buah, no tenía sitio yo ahí. Me llevo el primer warning fijo, Vale, joder, que bien sale con el TCR9, tío, en lluvia máxima este. Venga, vamos a por ellos. Cabrón, no te vayas tanto atrás. Vale. Estoy siguiendo la trazada del Ferrari todo el rato, tío. Más bajo, tengo que poner ahí, tío, al 5 por ahí. O pondré al 6 en la siguiente vuelta a ver qué tal sale el coche de ahí. En la horquilla. Sí. Yo
con el hecho de prácticas en el Honda salida con el DCA 5. Sí, pero en lluvia. En lluvia, en lluvia. Ah, vale. Para la que sale de donde. O sea que el TC9 creo que me para mucho el coche en la salida. Pero muchísimo más estable, tío. Estoy probando a veces el 8, a ver si lo puedes controlar. Venga, vamosito, vamos. Ahí puedo entrar en tercera. Me olvidé de poner el mapa. Hay que empezar a sacar el martillo, tío. Eso es, Emilio. Yo creo que el 6 es el suyo para salir en agua. Aunque he salido como el culo, porque me he puesto a tocar el último momento. Conéctate, tío, un ratillo. Pasa que ahora cerraremos seguramente Gerard y yo. Bueno, son las que sales de currar y todo, normal que uno que prefiere estar tranquilo en casa. Madre mía, tío, cómo freno tanto ahí. Hostia, me tiene apretado el segundo. Sufre un poco, cabrón, que estás ganando con una mano. Esta no, lo tengo pegado a dos décimas, tío, desde el inicio de la carrera. Estábamos rodando bastante más rápido, ¿eh? Había menos agua por eso. Estamos yendo bastante parejos, los tres primeros. He puesto el mapa 1 demasiado rápido. Pobre Emilio está pillando en el curro, ¿verdad? Frena demasiado otra vez.
Aún así, algo hemos recortado, pero poquito. Empezamos con el spray que no se ve nada. Freno más tarde un poquito. Malamente. Cuánto pierdo ahí, ¿no? Sí, eso en teoría es el ping, ¿no? ¿O qué caño? No, dos en una, no. Buah, ya frenada. ¿Tienes el caño por ahí? Sí. Y antes, lo tarde lo tenía en directo. Me reventa la muñeca, chaval, Vaya escano. De nuevo. ¿Estás Gerard aquí conmigo, no? En audio, tío. No paro, no paro. Uy. ¿Cómo se menea el coche si pongo el TC8, eh? A ver si puedo hacer una buena frenada, tío. Esta vuelta podría ser buena. Aún así, no los pillo. Yo creo que también está bajando un poco la intensidad del agua. He dejado correr demasiado el coche, yo creo. Fue, lo pierdo todo ahí. Dos décimas he perdido seguro. Pues también ellos están apretando, así que... Drifter. Thank you.
Pues posiblemente. Pues a Chris Rubilar le pasa lo mismo. Tío, no sé por qué me hace este bote. Este setup ahí me bota mucho, tío. En esa curva solo. De puta, chaval, se me escapan los de delante. Yo lo tengo a 0-2 pegado al culo. A ver si bajo el TC y podemos apretar un poco, tío. Se están haciendo larga esta carrera y todo, tío. Porque estoy a 2 segundos ahora de delante. Y aquí puedo apurar muchísimo más la frenada, tío. Muy buen estanco, tío. Ya, estoy con la voz ronca ya, ¿eh? ¿En cuánto están rodando los de delante, tío? Primero lo tengo a 4, tío, ¿eh? Warning. 2, ¿llevo ya? Es verdad. Hostia, si este retín como baja, ¿eh? ¿El mío? Sí, sí. ¿Por cada warning te baja? Claro. Pues estoy en la mierda. La salida de pista de sin ganar tiempo y todo eso, todo cuenta. Pues estoy en la mierda, tío. Aunque con todo lo que me ha pasado hoy, pocos puntos me han quitado, ¿eh? Madre mía, qué calor, tío. Que estoy rodando igual que el primero, tío. 11-6. Bueno, igual no. Me ha metido ahora 2 décimas, pero... Hay menos agua ahora, por eso. Cada vez que paso por esa curva me da un ictus, tío. ¿La larga o la corta? A la derecha. Antes de la horquilla, las dos de derechas. Ah, la que tiene el azacichón dentro, ¿no?
A ver si el segundo aprieta un poco al primero, tío, y entran en pelea, porque si no, no llego. En esta vuelta me he metido medio segundo, ¿sabes? También la he liado yo porque vengo en 7 décimas peor, pero... y hay menos agua. Estoy en la última vuelta yo ya. Esta frenada ha sido mejor. Tres décimas me he recuperado de mi crono, ¿sabes? En la última frenada. Es que antes, Sito, nos hemos pasado ahí varias veces, tío, y he pillado dos warnings en una sola vuelta, tío. Y solo faltaba eso, chaval. Otro lo dais tú. ¿Qué va? Qué mal. Esta la hago súper mal, tío. Digo, va, la apuro más, la lío. Apuro menos, la lío. Tío, me ha metido un segundo esta vuelta, eh. ¿No he encontrado feeling el primero ya o qué? Muy buen azar. Bienvenido a la calvicie, tío. Medio segundo me acabo de sacar en la frenada, lo soy yo. Me voy. Ahora sí me voy. Me la juego, ahora sí que me la juego ya, me da igual. All in. Vamos a salir de lado, si hace falta. Esta, con esta no me llevo bien, eh. Con esa curva no me llevo nada bien, tío, con la horquilla, eh. Aguanta adentro, no trompes, no trompes, no trompes. Uf. Ah, me he ido largo la frenada.
Bueno, es buena vuelta, un 11. 11-5 el primero, no llegamos. Este la ha liado. A ver si se pone nervioso y la vuelve a cagar. Porque la lié él, no yo, coño. Posición gratis. Coche a casa. Y recuperamos puntos que nos hacen falta. Ah, no, que ahora trompeo yo, verás. No, coche a casa, coche a casa. Da igual el crono. El crono da igual ya. Quiero los puntos que me han quitado. Yo me he quitado por lo menos 100 puntos en dos o tres carreras. Me había dado la sensación de ver girar el triangulito de delante, tío. Yo no jodas que se ha matado el primero, pero no, no. Pajas mentales, ya está. Bueno, tío, joder, chaval. Si hacemos bien la última, pedos y recuperamos puntitos. Quiero ver cuántos puntos recuperamos. Usa. Frenada fácil. Ahí vale, está. Bueno. ¿Primero? ¿Gerard? Sí. Ande. Que sí, hombre. Entonces seguirás tú. Pedos. ¡Vamos! ¡Menos mal! ¡Una carrera, tío! La primera carrera de la tarde. Ha costado, eh. Que no la lió parda. Este hombre iba muy fino con el Mercedes, eh. Y a mí también me han apretado, eh. Hostia, toda chaval. Toda la carrera tenía 0.5 detrás. Qué calor es, tío. A ver. ¿A cuánto tenías, dices? 0.5, 0.4, toda la carrera. Joder. No he bajado, o sea, no he subido del 2.01. Todo en 2.00. Todas las vueltas. Increíble. Aquí he ido de machote, ¿eh? Aquí he intentado por fuera. Y antes que no lo había liado, ahora nos hemos respetado bastante guay. Bueno, lo he respetado yo, él está en su sitio. Hostia, pues que desde dentro se ve con mucha más tensión, ¿eh? Desde fuera. Bueno, era el número 12, tío, de la sesión esta. Bueno, está mal. Bueno, aquí pensaba que me lo iba a tirar por fuera, el notas. Bueno, que de hecho creo que... Porque me he ido largo yo. Ah, bueno, él también. Ah, cura en salud. ¿Qué pasa, Manco? ¿Tenías carrera ahora, no? En Gran Turismo, tío. ¿A cuánto me he quedado de la vuelta rápida, tío? 11-2 y creo que he hecho 11-6 yo. 11-8. A 6 décimas me he quedado. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego, Mari Carmen. ¿A qué hora corres, Tomás? ¿O ya has corrido? No jodas. Te has comido la chicana. Qué pringao. Hostia, es que jodida esa chicana, tío.
Y eso que los pianos aquí en Gran Turismo es como... es agua, vamos. P1 Jorge. Oh, hostia. Muy bien, Magic, Ay, tío. Y yo P9 al final. Bueno, claro, se ha reventado el coche, tío. Y aparte, tema lluvias y tal, ¿habéis pillado mucho hoy o qué? Flipa, tío. Me han sacado 100 putos durante el día, ya. Habíamos hecho P1 y P2 en quali, joder. Vaya lástima, tío. Ah, se nota, es que cuando empieza a llover en Gran Turismo, tío, por lo menos llueve, qué sé, 8 o 9 veces durante la carrera de 20 minutos. Ojo, me han dado 87, ¿eh? Ole, ole, Buah. Pero a ver, aquí me pone 178 puntos en verde. no, eso es un como un mundial, son puntos de campeonato, como Amigo. cuando Verstappen gana y le dan 25. Ya. Bueno, según el split, pues te da más puntos y eso. Sí, según la rating. Sí, me dice Pero Emilio, dice, bueno, eso es de la temporada. yo voy a ir dejándolo ya, que me voy a la Sí, ducha y ya tengo yo no tardaré. tarde. Split 2. Sí, depende, tío, porque antes hemos estado corriendo Split 1. Luego en la siguiente carrera nos hemos ido a Split 3. Luego en la segunda, en la tercera que ha sido Split 2. Depende. Es que antes en la Split 1, tío, creo que tenías que tener 1800 puntos, tío, de licencia. Yo tengo 1700 tenía. Pero vamos a ver, no me los han sumado, Gerard. Ah, sí, 1735 ahora, ahora. Estoy en 1600 ya. ¿Cuánto van? 1600. Ah, ya está, la siguiente corremos juntos ya. Me faltan dos. Bueno, me las hago mañana por la mañana y ya está. Sí, yo mañana por la mañana creo que no. Yo tengo tiempo. Yo Lo dejaré sé que mañana para. tenía planes, pero no me acuerdo por qué, tío. Tipicalista de mí, ¿eh? Pero bueno. Bueno, estamos Bueno. a 1735 puntos, así que bueno, ni tan mal. ¿Ya Tú cierras, aquí lo Gerard? dejo, ¿eh? Sí, me voy ya. Muy bien. Muy bien, Venga. señor. Hasta mañana. Hasta mañana, tío. Nosotros vamos a ver aquí a quién podemos hacer una pequeña raid. No está varón. Ah, mira. Gran Turismo. Hombre, alguien que esté en ese Tocosa, ¿no? ¿O qué? De habla hispana. Ah, mira, tenemos aquí a uno. Vamos a ir con él. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Agradecer también a toda vez. Mañana por la mañana toca almorzar y beber. Bueno, eso tú, cabrón, que solo paras de beber cerveza. Así que nada, chicos, agradeceros mucho el apoyo de hoy. Hoy la verdad que ha estado bastante bien. Hemos tenido la suerte de tener un Prime de Alkaitor. Jota nos ha empezado a seguir. Las Pro Games también. Kiko, también un saludazo, tío, que has estado ahí un montón de rato. Hemos tenido una raid de López. Emil nos ha dado 30 bits. Y también agradecer a Zahar por ese follow. Así que nada, chicos, lo dicho. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Aguantarme los sermones, que ya es mucho. Y nada, os dejo con este chaval. A ver qué tal os va con él. Y nada, nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias por estar por aquí. Y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!